Tenemos la diferencia de uno ya con el cepillo de alambre pasado y el otro al que todavía no le hemos dado. También vamos a terminar de soldar aquí esto que le falta un poquito. Voy a dejar lo que es la parte de los brazos delanteros, listo. Luego vamos a terminar de soldar por lo menos esta parte delantera. Bueno, ahora sí que tenemos los brazos libres de óxido superficial por completo, o bueno, casi por completo, lo que hace falta. Habrá algún escondidillo por ahí que, bueno, no se le logra llegar, no nos vamos a matar tampoco, es lo que hay. Y bueno, nada, ahora le vamos a dar una capa de imprimación y luego una capa de pintura, para luego entonces empezar con la parte delantera, de lo que sería quitarle un poco el óxido, que aquí no tiene mucho porque casi todo es galvanizado. Pero bueno, luego tenemos que ir repasando soldaduras, tal, no sé qué, y donde vamos a unir la soldadura si hay que repasar porque está oxidada. Así que nada, vamos a seguir. Tenemos que conseguir un cable de este para poder conectar el cuenta revoluciones, porque también le vamos a instalar este cuenta kilómetros que me traje de Venezuela, que es un cuenta kilómetros GPS. Lo vamos a conectar allí y luego hacemos el cable. Brutal.
Ahora nada, nos falta seguir aquí por detrás, terminar de rematar el chasis, de soldarlo y agregar algunas cosillas. El motor, también tenemos que encenderlo, que mañana nos llega una pieza. Y bueno, en el próximo capítulo vamos a ver eso, cómo encendemos el motor, cómo terminamos de arreglar el chasis, lo terminamos de pintar completo, los brazos de control traseros igual, y a ver si ya lo vamos arrancado. Así que si te gustó, dale like, importantísimo, comenta qué te parece y nos vemos en el próximo video. Chao.